robo. No, o sea, es decir, es descubrir que a pesar de todo, o sea, somos nuestra naturaleza humana caída, vivimos en una mala posada, como decía Santa Teresa, una mala noche, una mala posada, vivimos en cierta forma en el infierno, o sea, es decir, porque muchas veces en nuestra vida uno va al trabajo y uno va en el coche, uno va y dice, esto es un infierno, ¿no? Y nosotros vivimos en Europa, que todavía, hoy por hoy, es una burbuja de cielo, vamos a decir, materialmente hablando. Pero a pesar de todo, pues somos gente. No, en la Navidad es la oportunidad de descubrir que la verdadera alegría, no la alegría del buenecito, qué tal, no, porque, a ver, el que iba a decir una, bueno, pues no, que, o sea, el que es malo en Navidad, pues es malo, o sea, es decir, todos somos, no sé si tenemos rabos, sinceramente, no lo sé, pero no ese es el problema, yo creo que sí, que la Navidad es un poco, hay que pararse en un momento determinado para decir, hay una realidad más profunda, mucho más profunda. Efectivamente, yo no he tenido tanta oportunidad, quizá por motivos familiares, pero no porque mi familia no fuera cristiana, porque mis padres se fueron al cielo antes de tiempo, entonces yo no he vivido ese ambiente navideño hasta que, pues por suerte, he tenido mi familia y, ahora, y después sí, mis hijos hemos vivido esa Navidad entrañable, llena de. Y sí tengo recuerdos de Navidad, pero para mí ya es eso, pero por suerte, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que es muchísimo más. Hoy la gente, que era la pregunta, y perdona que me haya enrollado, se entera, pues probablemente. No se entere, es que decir, tampoco antes la gente hacía estas reflexiones tan profundas, ni este descubrimiento tan profundo, pero había un ambiente en el cual eso se daba por supuesto, se veía en una seguridad. Efectivamente, no se dejaba en esa época, yo me acuerdo en Valladolid, aunque no sea Navidad, pues en Semana Santa no había ni cine, o sea que no tenías la oportunidad de dispersarte. Y la gente tenía la oportunidad, por lo menos de externamente, de vivir la Navidad. Hoy es mucho más difícil, porque vamos, entre el consumismo, las tiendas, la juerga, el que hay a todas horas, cine, baile y tal, o sea, quiero decir, pues claro, no hay el ambiente de la Navidad. Con ambiente o sin ambiente, si uno no se entera de nada, no se entera de nada. O sea, no se entera de la Navidad ni de nada. O sea, puede, ah, pues voy a ser mejor y tal, pues ya está, no se entera de nada. Ahora hay mucho, ahora es todavía más difícil, porque descubrir eso que yo digo, la redención, o que esa encarnación, o lo que significa ya no litúrgicamente, sino teológicamente, todo eso, ahora es muy difícil, porque el ruido es tan bestial, la vida es tan infernal, que salir de ese impasse, ni siquiera uno le dan oportunidad de ser buenecito, es que no te dan oportunidad, no sé si me explico. Ya no de descubrir la bondad y la alegría profunda, no, no, sino que es que ya es muy difícil. Ahora, si efectivamente tú en tu familia, en tu ambiente, en tu tal, pues vas viviendo. Yo de las pocas costumbres que tengo es la de la corona de Adviento, a mí me encanta cada domingo enciendo mi vela y voy esperando la Navidad y efectivamente es una costumbre que no es muy de, se hace en la iglesia, pero no es de las casas y yo sí, yo la tengo porque la recuerdo de. Eso sí que es un recuerdo lejano, pero real. Y entonces cada domingo, y es, ¿qué pasa? Porque eso lo vas viviendo. Ahora, eso lo tienes que hacer. Ahora es mucho más difícil, tienes que hacer más esfuerzo, y es algo, es como pienso yo. Pero vamos, ni es que seamos mejores ni peores, porque la Navidad seguro que la celebran en sitios terribles, en Irak o en Irán, los cristianos, y en circunstancias. Y no, y a lo mejor lo tienen mucho más difícil que nosotros. Y no es, o sea, no, la Navidad no es porque haya más luces o menos luces o porque haya más baile o menos baile. La Navidad es algo muy profundo que se vive o no se vive. Por desgracia, pues hombre, la oportunidad que es la Navidad, que decía yo al principio, pues hombre, mucha gente no la aprovecha porque no puede, porque no sabe, porque. ¿Me explico? No sé si me he Sí, explicado suficientemente. perfectamente. Eduardo. Bueno, sí, es que yo creo que Manuel está de acuerdo conmigo en que somos muy malos y la prueba está en que hemos necesitado la redención. Pues si fuéramos buenos, claro, Pero quiero decir ahora, que ya. sí, ahora me vais a permitir Malos, el pero chiste que redimidos. contaba don Bonifacio, un médico de mi pueblo, decía, era un descreído, y le decía, Baltasar, pero vamos a ver, ¿tú crees que Dios es serio? Porque mira,
mandar a su hijo, ya tiene broma mandarlo a esta tierra, porque ya, vamos, ya es un riesgo, tal. Y encima va y lo manda, él era un medio nazi. Chino, que parece que son un país serio, o japonés, o alemán, pero judío. ¿Tú crees que eso es serio? Y dice, hombre, yo creo que nos está tomando el pelo. De todas maneras, claro, mi padre se escandalizaba un poco porque mezclaba churras con merinas, ¿no? Y da pie para... Hay una cosa que me llama la atención, acabas de decir tú, de especie de que los poderosos no se enteraron, ¿no?, de una cosa tan importante. Bueno, los poderosos se enteran de lo que quieren, porque entre Dios y el dinero, lo segundo es lo primero. Entonces, claro, indudablemente, ellos, lo de los pastores, lo de la pareja que tiene que andar escapando, parecen exiliados, están contándonos una historia como aquellas historias de los cuentos infantiles terribles. Es decir, Herodes se carga a los niños, tiene que escapar a Egipto, tiene que venir unos magos a avisar que tal. Y entonces, claro, lógicamente miles, millones de personas, si no se les obliga a creer eso, no lo creen, porque, en fin, hay cosas que es difícil de creer. Y de todas maneras, claro, en el cristianismo hay realmente un esfuerzo de esperanza de salir de la maldad. Es decir, eso es algo tremendo. Yo no conozco otras religiones como la, lógicamente, la cristiana, donde he sido educado, ¿no? Pero el budismo parece que también tiene ese esfuerzo, ¿no?, de salir de la maldad en que estamos metidos, tiene que ser algo, un esfuerzo casi misterioso, un misterio. ¿Cómo salimos de esa maldad? Por nuestras propias fuerzas está visto que no. Vamos de mal en peor. Tiene que venir una ayuda exterior muy fuerte. Y claro, en la fe del cristianismo, en el fondo, es la esperanza de la bondad. Porque es que si no... Claro, es decir, hay filósofos que dicen, el hombre es malo, y como aquel Fiorán que decía, no sé por qué no nos suicidamos todos, porque es que somos terribles. Después resulta que las sociedades, en fin, hay bondad, menos mal, en todas las sociedades, incluidas las no cristianas, ¿no? Y se marcan normas y reglas de bondad. Ahora, lo llamativo del cristianismo es realmente ese concepto de la redención que acabas de decir. Es decir, es que, ¿cómo salir del fango en que estamos metidos? Del lío que estamos metidos. Y entonces, el salto hacia adelante, hacia la verdad. Entonces, se crea un mito, una historia familiar del Hijo de Dios y tal, y entonces que coincide con otros misterios de la época. En fin, no es cuestión aquí de hacer una historia de las religiones, de otros, también donde hablan de dioses, de héroes y dioses que vienen a salvar a la humanidad, con sacramentos, lo del pan y tal. Hay algunas, incluso el Mitra también se aparece a los pastores, a los humildes.